Amigos, en esta parte les contamos que en Noruega las conversaciones entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela y Juan Guaidó, el presidente interino de ese país, bueno, terminaron sin ningún acuerdo. A esta hora vamos a establecer contacto desde Oslo, en Noruega, con Celia Mendoza. Celia, bienvenida. Ella es corresponsal de La Voz de América en un trabajo especial, en una cobertura especial de estos diálogos. Celia, cuéntanos cómo está la situación, cómo amanece entonces la noticia de que no hubo acuerdo en este diálogo. Muchísimas gracias, así es. De hecho, hoy es día festivo aquí en Oslo y esto es parte de lo que se siente. Es una calma, una tranquilidad, pero también la incertidumbre de qué pueda suceder de ahora en adelante. El presidente interino Juan Guaidó fue claro en su comunicado de prensa asegurando que no hay acuerdo. Sin embargo, ninguna de las partes ha indicado que no se volverán a reunir aquí. De acuerdo a fuentes cercanas de la diplomacia, han indicado que ellos empezarían a trabajar en un posible encuentro adicional, estaríamos hablando de un tercer encuentro, pero esto es algo que por parte de la gente cercana a Guaidó, y estamos hablando de sus asesores que están trabajando en los Estados Unidos, como es el representante ante los Estados Unidos, el señor Vecchio, ha indicado que esto era solamente una etapa que se tenía que cumplir, pero que ellos no creen que se regrese a la mesa de conversaciones. Pero eso todavía no ha sido explícito en ninguno de los comunicados, y hasta donde tenemos entendido, y lo ha mencionado el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, ellos seguirán trabajando para regresar a Noruega al mismo tiempo que lo estaría haciendo el gobierno de este país, quien indicó que siguen adelante con estas conversaciones. Y lo que hemos escuchado por parte de algunos de ellos o personas cercanas al gobierno de Noruega es que ellos garantizan que esto podría seguir. Lo que no pueden garantizar es el éxito de estas negociaciones porque depende de las partes. Celia, ¿y ha trascendido alguna información de los puntos que estaban en la mesa de diálogo en los cuales no hubo acuerdo entre los representantes de Maduro y los de Guaidó? La canciller en su comunicado de prensa nos dejó ver algunos puntos que no teníamos a la vista. Sabíamos que las elecciones eran el punto principal y parece que lo seguirá siendo de seguir conversando. Y en este punto en particular habría tensión acerca de quiénes podrían participar en las elecciones, cómo se llevaría a cabo este proceso y cuál sería la reestructuración del CNE, pero también el Tribunal Supremo de Justicia, de qué manera se van a manejar todos los venezolanos que están fuera de Venezuela, casi 4 millones de venezolanos en el mundo, los cuales tendrían que participar si quieren hacerlo, y cómo se maneja ese proceso. La otra parte es el punto político, y en este caso estamos hablando de los presos políticos y todas las acciones que se han tomado en medio de estas conversaciones. Se emitieron algunas órdenes de cateo y de arresto en Caracas, y eso no fue muy bien visto por los miembros de las delegaciones, y esto lo ha dicho obviamente la oposición, han criticado y condenado estas acciones, pero también el tema económico, y esto podría haber llegado por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, las sanciones. Hay que recordar que estas sanciones se dan después, en especial, se empiezan a implementar de manera consecutiva después de que se juramentara el presidente interino Juan Guaidó, y ellos querrían que esto se redujera, pero esto es una decisión que a grandes rasgos tendría que quedar directamente en el gobierno de los Estados Unidos, que ha dicho que si cese de la usurpación, que es el apoyo directo al plan de Guaidó, simplemente ellos no retirarían ningún tipo de sanción. Así que esos creo, en este caso, los puntos que hemos esbozado, que son los más importantes, y obviamente viene desde la Cancillería, pero podrían haber otros temas porque realmente hablaron de todo. Lo que sabemos también es que estuvieron cara a cara, y esto lo han confirmado fuentes diplomáticas, de que se vieron cara a cara durante esta reunión. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el panorama que se avecina? Y también, Celia, ¿dónde están los representantes actuales de Maduro y de Guaidó? Se avecina que puedan seguir trabajando. Recordemos que este lunes que viene se reúnen en Nueva York el grupo de contacto y el grupo de Lima, y esto podría llevar a que esto se amplíe. Estamos hablando de que el presidente interino dice que hay opciones y que siguen trabajando en las mismas. El gobierno de Nicolás Maduro le ha puesto todo su respaldo a esta negociación, lo mismo ha hecho Rusia, lo mismo ha hecho Cuba, y esto obviamente pone a este grupo dispuesto a regresar a Oslo. El gobierno de Noruega no ha dicho mucho al respecto, pero mantienen que están dispuestos a seguir la negociación. Ahora, ¿qué sucede por parte de las
diferentes comitivas. Sabemos que el día de ayer, por lo menos hasta donde tenemos entendidos, podría haber salido un vuelo directo a Caracas que llevaría a los miembros de la delegación del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Creíamos que esto iba a suceder con los miembros de la oposición, pero confirmamos que hoy se encuentran en Roma, están allí solamente por un día. No sabemos exactamente cuál es la razón de su visita allí. Allí hay una conferencia de la organización sin ánimo de lucro Caritas, donde se encuentra el cardenal de Caracas participando. Y recordemos que en el pasado el Vaticano ha hecho esfuerzos y se ha acercado a la oposición y al gobierno para tratar de mediar algo. Y en su momento también Elliot Abrams, el representante especial para Venezuela de parte del gobierno de los Estados Unidos, se encontró en el Vaticano con el secretario de Estado del Vaticano, así que con el mismo, con el cardenal que está hoy en el Vaticano, pero representa a Caracas. Así que todo esto obviamente genera dudas, obviamente no hay confirmación como lo veníamos viendo aquí de esta reunión. Quieren mantener el hermetismo, tratar de proteger toda esta información y desde luego nos causa curiosidad por qué están hoy en Roma. Bueno, muchas gracias, Celia. Vamos a estar bien pendientes entonces de los avances y de que se esclarezca un poco este panorama del diálogo entre los representantes de Maduro y los representantes de Guaidó para resolver la crisis en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, era Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América desde Oslo, en Noruega, conversando con nosotros sobre estos preámbulos de que no exista acuerdo entre estos diálogos que se venían registrando en Noruega por la crisis en Venezuela.